It's 9 in the morning here in Yuma, Arizona, and Border Patrol agents just apprehended a group of 70 migrants from Brazil, Romania, and Georgia. And they're beginning now the processing. And yesterday, while we were on the ground in the same sector, we encountered migrants from 10 different nationalities just in the morning hours. And Border Patrol agents tell us this is one of the hardest hit sectors, and they expect it to get worse here. And they're thin and undermanned when it comes to Border Patrol agents here in the Yuma sector. Cuando llego al puente de Colorado, los policías mexicanos, ellos nos quitaron dinero y nos dijeron que no pasáramos por allá. ¿Qué pasaron aquí? Nos mandaron para acá y nos dijeron cómo íbamos a hacer. ¿Los policías de México? Ellos. Wow. Sí. ¿Cuánto ellos te quitaron en dinero? La verdad que eso es un negocio, ¿sabes? Cuando yo paso el puente, porque el señor está así que nos trajo a nosotros, un señor mayor que no sabía, yo tampoco sabía nada. Y él estaba un poco disociado, ¿no? No sabía lo que estaba haciendo. Y él subió el puente. Cuando llegamos a un tramo, estaba una cabal, una policía, y ahí ellos detuvieron, me pidieron pasaporte, y se lo entregué. Y ellos inmediatamente me dijeron, $400 con las fotos. Y yo no tengo esa cantidad de dinero. ¿Cuánto tiene? Prácticamente me la sacó de la cartera. Y yo me quedé así. Y entonces dice, es mejor que se vayan por los algodones. Y yo no sé sabiendo qué es algodón. Primera vez que escucho esto, no sabía que existía. Y entonces me dijo, no, mejor váyase por debajo del puente. Él se fue hacia el carro. Yo vi cuando habló por el radio. Y inmediatamente el carro llegó al puente, nos interceptó la policía. Ya obviamente había dicho que nosotros no. Ahí me quitaron más dinero y ellos fueron los que nos mandaron para acá.